chicas, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es domingo por la mañana y qué creen, chicas, que hoy me pusieron a trabajar solamente por la tarde, o sea que entro en la tarde. Hoy tengo tiempo de estar con Brian y Matthew en la mañana y ahorita en la tarde pues me voy a ir a trabajar. Y primeramente, pues por aquí ya me persiné, no, hombre, sea de Dios, pero me vuelvo a la bendición del día de hoy. Sea un excelente día para todos y todas. Espero que estén bien. Por aquí traigo, tengo a Ali, miren ahí en el andador. Hola, Ali, buenos días, ¿cómo estás, mamá? Buenos días. Anoche se fue conmigo a la quinceañera y ahorita a la mañana, pues como mi yerno trabajó anoche, mi hija está trabajando ahorita, pues me la traje para que mi yerno duerma un rato. Mi hija sale ahorita a las 4, yo entro. Miren, por aquí tengo este chile, lo voy a tostar porque se me antojó con unos frijoles y lo voy a picar así y le voy a tostar unos chiles jalapeños también para hacer, comérmelos así nomás picadito y con tomate crudo. Y el chile este con unos frijolitos bien ricos. Voy a sacar. ¿Qué? ¿Qué quiere, Ale? Sí, tráetela para acá. Por aquí tengo un chile, miren, que me mandó el papá de mi yerno. Tengo este chile y estos tomatitos bien frescos y son orgánicos. Son, los sembró el papá de mi yerno. Y están bien picosos, bien buenos. Y miren, bien grandes el chile. El chile jalapeño y tomate. Y pues por aquí, como les digo, voy a poner el tomate, solamente lo voy a lavar muy bien y lo voy a picar así, no lo voy a cocer. Le vamos a poner estos dos chiles aquí y para que dé sabor, porque esos chiles están bien buenos, bien picosos. Entonces se me antojaron con unos frijolitos, pero a lo mejor voy a tener que hacer tortillas porque no tengo tortillas. Y saben que tengo rato que no como de harina. Miren, ya trajeron a Ali para acá en el andador. Tengo rato que no como de harina, entonces me voy a hacer unas tortillas de harina con unos frijoles, porque también yo sé que Brian come tortillas de harina con frijoles. Ahorita pues él está comiéndose ahí un cereal. ¿Qué comes, papacito? Está comiendo un cereal mientras que hago yo las tortillas y los frijoles, y voy a tratar de hacerlas rápido porque doña Ali, esta niña que está ahí, no dura mucho ahí, no dura mucho. Entonces voy a amasar rápido, voy a hacerlas mientras que si empieza a llorar, pues a Brian me la cuida un ratito. Brian la distrae. Entonces sí, mi gente, pues voy a ponerme en shock. Por aquí me estoy proponiendo en grabar más videos, gracias a Dios que pues he estado un poquito, como les dijera, un poquito con menos trabajo en el trabajo. Me están poniendo un poquito menos. Pues yo encantada de cuidar a Ali y de estar aquí en la casa más. Aquí miren, pues no conseguí el otro día el bote de basura. Se me pasó esa parte, ponérsela en el blog que les puse donde andaba buscando bote de basura, y después me lo encontré ahí, pero no lo puse. Creo que esta semana que viene, no sé qué día de descanse, el día que descanse me voy a ir a comprarlo a la Walmart. En la Walmart sí hay. Y pues nada, gente, vamos a amasar. El día, se oye que andan cortando yardas, pero yo creo son las casas de allá de enfrente. Y pues así, ay, huele rico al zacate cortado. Miren, por aquí así tenemos, está muy muy bonito. No está lloviendo ahorita, sí estaba lloviendo en la mañana, pero ya se calmó. Por ahí tenemos unas flores muy floreadas.
Mire, pensé que eran enfrente y andaban cortando la yarda, pero sí es aquí. Es aquí donde andan cortando la yarda. Ahí va a pasar el hombre. Bueno, se devolvió. Pero sí sé aquí donde andan cortando la yarda. Pensé que era allá, miren. Está saliendo el sol muy rico. Está lloviendo, no sé si se alcanza, está chispeando. No sé si se alcanza a apreciar la cámara. Qué tal, qué loco. Y pues andan cortando la yarda y está medio chispeando. Les digo que no ha querido parar de ¿cómo se llama? De llover, está llueve, llueve, que llueve, llueve. Para no perder tiempo y está muy entretenida, voy a poner el otro comal para... A ver si sirve la otra mecha. Saben que casi no consigo porque esta estufa casi no sirve. Y no me la han arreglado los del apartamento. Entonces vi unas estufas en línea como la eléctrica que tenía. Que tiene el este de vidrio y estaban como en $100. Y voy a ver si la agarro porque de plano no está bueno. Miren, esta estufa solamente me jala esta y esta. Y miren, apenas la prendo y empieza como a ahumar, a quemar y no sirve. Pero esta y esta no sirve. Entonces a veces ni ganas me dan de cocinar a los niños. Mejor voy y les compro porque la chingada estufa no sirve. Pero voy a ver si la agarro en línea, la que les digo. Aunque no sea para mí, aunque sea para el apartamento o cuando me vaya, pues me la llevo, pues ni modo. Pero yo necesito otra estufa porque no sirve. Pues la de los apartamentos, si todavía no vienen a ponerme las chapas de las puertas, ¿ustedes creen que me puedan venir a cambiar la estufa? Menos. Como si prenden dos, van a decir, sí sirven dos. Pero pues de mí, ¿qué me sirven dos? Pues no, ¿verdad? Y pues nada, mi gente. Vamos a echar tortillas. Aquí ya acabé, mi gente, pero esta niña ya no me dejó. Ya está llorando. Muy apenas, miren, así es como hice el chilito. Así es como hice el chilito. Por ahí ya tengo las tortillas, pero esta niña ya no me deja. Ya no me dejó guisar frijoles. Voy a tratar de dormirla y ahorita como. Ahí la puse esta niña, a ver si me deja porque todavía me falta... cocer frijoles, dale. Miren, por aquí quedaron mis tortillas de harina. Nomás hice poquitas porque Ali de verdad no me dejaba. Yo las tapo con una bolsita para que se me hagan duras. Así es como quedó el chile que les dije. Está un poquito bravo. Y pues me voy a poner a guisar los frijoles. Ya voy a... Miren, qué fea quema las... Miren. Es que huma demasiado, muy feo esas... Como les digo, ya no sirve. Ponerme a guisar los frijolitos. Lo bueno que son de lata. Los frijoles sí son de lata, mi gente, porque no me gusta cocerlos porque pues casi no comemos aquí. Entonces, así como por ejemplo ahorita que se me antojó, pues ya tengo de latita y comemos de latita. Tengo frijoles pintos. Tengo este de la costeña, voy a abrir este. Tengo de otra marca, pero voy a abrir este. Y sí, voy a, ahorita que estén los frijolitos, les enseño para que voy a comer, porque ya mero se llega la hora de alistarme para irme a trabajar. Ya es la 1:30 y esta niña no me ha dejado hacer mucho. Miren, mi gente, así es como ya quedaron nuestros frijolitos. Ahorita voy a rallar un poquito de queso, se me hace, y les voy a poner, no les voy a poner queso. Nada más así porque a Brian no le gusta el queso, ya me recuerde. Entonces, nada más así con ese chilito. Yummy. Pues sí, mi gente, así es como estoy comiendo bien rico y bien sabroso. A Brian le encantan los frijoles con tortilla. El arroz y frijol solamente, él es feliz. ¿Verdad, hijo? Así es que aprovecho para todos los que están comiendo porque es hora de comida, ya no es almuerzo. Y pues nos vemos al ratito porque me tengo que bañar, alistar para irme a trabajar. ¡Nos vemos! Muy buenas tardes, mi gente, ¿cómo están el día de hoy? Por aquí ando
acabando el vlog este que ayer empecé. Saben que ayer fue domingo, ¿verdad? Ayer estaba grabando, estaba en la casa cuidando a Ali. Entonces ya no seguí grabando porque se me hizo tarde para alistarme, para llevármela, porque allá en el trabajo le iba a entregar a Brian y a mí, a Ali, para que ella se las trajera. Entonces ya no alcancé a grabarles nada el día de ayer. Pero ahorita voy a terminar el vlog porque hoy es lunes. Hoy iba a seguir con este vlog. Es lunes. Yo estaba muy a gusto, muy tranquila, aquí acostada en mi cama. Me vi a levantar. Miren, me fui y le llevé a los niños como todos los días a la escuela. Me vine otra vez. Me puse a descansar. Me dormí otro rato. Ah, no, me puse a editar videos. Luego me puse a dormir otro ratito, me levanté, desayuné, y luego ya cuando desayuné, ¿qué quieres, hijo? Ahí viene Brian el metiche. ¡Hola! ¿What's up? Ahora sí tienes ganas de saludar a los chicos y chicas. Ándale, hazte para allá. Hazte para allá, este no me deja grabar ahora. Entonces, me levanté, desayuné y todo, y lavé los trastes, y dije, ay no, yo más tarde voy a poner a lavar el baño, a colgar unos cuadros que había comprado, y así hacer cositas. Pues no iba a trabajar, supuestamente era mi día de descanso, ¿verdad? Y cuando me volví a acostar, estaba viendo unos videos y me llama mi hija, que si no quiero trabajar porque un compañero se enfermó. Y pues yo le dije que sí, porque esta semana tengo puros medios días, entonces para lograr. Y me fui a trabajar por mi compañero. Entonces me tocó trabajar desde las 12, me fui, yo creo. Pues le dije, déjame baño rápido, porque me habló como a las 11, 11 y media. Y le dije, déjame baño, me listo. Y me fui. Entonces nomás me bañé, me puse pestañas y rápido, rápido, lo más rápido que pude, y me fui a trabajar. Ahorita llegué, estoy en break, 2 horas de break, y regreso a trabajar. Entonces por el día de hoy sí trabajé. Mañana trabajo solamente la mañana, solamente que exista otra emergencia y que alguien quiera que yo trabaje por ahí en la tarde, pues yo trabajo. Pero si no, mañana a las 4 salgo. Y pues nada más quería pues despedirme este vlog. Por eso es que no seguí grabando, porque siempre me fui a trabajar. Entonces solamente quería despedir este vlog. Que tengan un excelente inicio de semana. Y recuerda de suscribirte, comentar, dar like, compartir nuestros videos para nosotros seguir creciendo en este canal. Y pues nada, chicas, bienvenidas a todas las nuevas, bienvenidos a todos los nuevos. Gracias por el apoyo que siempre me han dado, a las que ya tienen tiempo conmigo, a las que ya tienen desde que empezaron. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Recuerden de ese like para arriba, ese like para abajo, pues como quieran. Pero regálenme algo, por favor. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. Se me cuidan, las quiero mucho. Bye.